Muy buena gente y bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West. En este vídeo vamos a ver un nuevo método para conseguir esquirlas infinitas, un método que es bastante similar al que ya vimos en un vídeo recientemente subido al canal, concretamente el vídeo llamado Esquirlas Infinitas Parte 1. Este vídeo sería la parte 2, es un método, como digo, bastante similar al de la parte 1, pero es en un lugar diferente, aunque también se puede realizar desde el principio de la historia. La zona concretamente es la misma donde vimos el truco del atronador en el vídeo anterior a este que subimos al canal. De hecho, si combinamos este truco con el del atronador, conseguiremos bastantes esquirlas, materiales y experiencia. Y los materiales, si los vendemos, todavía conseguiremos más esquirlas. Vale, lo que tendremos que hacer será desplazarnos hasta esta ubicación donde estamos ahora mismo. Como podemos comprobar, estamos junto a la zona donde hicimos el truco del atronador. Vamos a alejarnos un poco para que se vea claramente dónde estamos. Y ahora vamos a acercarnos todo lo posible para ver la ubicación del refugio que tenemos aquí al lado, que vamos a utilizar como punto de partida, que es este que vemos indicado por el círculo rojo. El círculo verde es donde vamos a conseguir las esquirlas y el círculo azul es donde está el atronador del truco que vimos en el vídeo anterior a este. Vale, esto es un campamento bastante fácil de liberar y una vez lo liberemos aparecerán siempre aquí 5 cadáveres de corruptores que nos van a dar en total entre 70 y 100 esquirlas cada pasada que hagamos. Lo que vamos a hacer es, como digo, el mismo procedimiento del vídeo de Esquirlas Infinitas Parte 1, en el cual lo que hacíamos era un recorrido en el cual conseguíamos también entre 70 y 100 esquirlas y luego hacíamos un guardado rápido en la hoguera y cargábamos ese guardado rápido de tal manera que volvían a aparecer estas esquirlas en estas máquinas. Aquí vamos a hacer el primer guardado rápido en la hoguera que está dentro del campamento, pero vamos a aparecer en la hoguera del refugio que está justo aquí al lado. Siempre que hagamos el guardado rápido en la hoguera del campamento, apareceremos en el refugio que está aquí al lado, no apareceremos aquí mismo. Lo dicho, una vez hemos cogido las esquirlas, vamos a hacer un guardado rápido y automáticamente lo que vamos a hacer a continuación es pausar la partida e irnos al apartado de cargar partida. Y vamos a cargar esta partida que acabamos de guardar. Como os decía, al cargar la partida aparecemos en la hoguera del refugio y en esta ocasión el campamento aparece lleno de máquinas. Vale, podemos hacerlo de dos maneras. La primera es a pelo, directamente irnos, que nos vean y coger rápidamente las esquirlas de los corruptores. Puede ser que nos den algún golpe, pero si lo hacemos rápido no nos van a matar. Volvemos rápido a la hoguera y repetimos el proceso las veces que queramos. La otra opción sería utilizar la habilidad de infiltrada acechadora sigilosa, que nos va a convertir casi en invisibles dependiendo de lo evolucionada que tengamos esta habilidad. Si usamos esta habilidad no nos van a ver, nos van a percibir y se pondrán como en alerta, pero en ningún caso nos van a ver, con lo cual podremos coger las esquirlas perfectamente como vamos a ver a continuación. De todas formas, como os decía, dependiendo de lo evolucionada que tengáis esta habilidad, os van a detectar más o menos fácilmente. Lo ideal es no acercarnos demasiado a las máquinas, sino directamente ir a los corruptores y coger las esquirlas que nos interesan. Aquí, como podemos comprobar, nos detectan, pero no nos van a ver siempre y cuando nos movamos rápido y mantengamos las distancias. Podemos realizar fácilmente el recorrido de coger todas las esquirlas de los corruptores y volver a la hoguera sin que nos vean. Vale, ahora cogemos las esquirlas de este último corruptor y salimos por patas de vuelta a la hoguera. Vamos a alejarnos antes de que se acabe el efecto, que es la barra violeta que tenemos en la parte inferior derecha. Esta barra, ahora que la hemos usado, se ha descargado. Para que se vuelva a cargar, tendremos que combatir y conseguir una serie de puntos para que vuelva a llenarse y de esta manera poder volver a utilizar la habilidad. Bueno, ahora mismo acabamos de hacer el guardado rápido, haríamos lo mismo de antes, cargaríamos este guardado que acabamos de hacer y volverían a aparecer las esquirlas en los 5 corruptores. No siempre van a aparecer máquinas en el campamento. Como comprobamos la primera vez que lo hicimos, no habían máquinas. Las dos veces siguientes nos ha cuadrado que sí han habido máquinas, pero no siempre van a haber máquinas. En este caso, como os comentaba antes, nosotros tenemos la barra de las habilidades vacía, por lo tanto no podremos convertirnos en invisibles, así que tendríamos que hacerlo a pelo. Yo lo que recomiendo es combinar este truco con el del atronador, que lo tenemos justo aquí al lado, de manera que vamos a conseguir esquirlas, vamos a conseguir materiales que podremos venderlos para conseguir esquirlas y vamos a conseguir experiencia. Además de conseguir recargar los puntos de habilidad en el enfrentamiento con el atronador.
Con lo cual lo que haríamos sería, si fuésemos a hacer esta ruta, combinando lo que hemos visto en este vídeo con lo que vimos en el vídeo anterior, lo que haríamos sería, partiendo del refugio, nos iríamos a la zona de los corruptores para conseguir las esquirlas, gastando así los puntos de habilidad. Luego nos iríamos a por el atronador, conseguiríamos más puntos de habilidad y volveríamos al refugio para repetir el proceso consiguiendo esquirlas, consiguiendo experiencia y consiguiendo materiales. Normalmente del atronador, si no es el alfa, vamos a conseguir más o menos esto. Del alfa conseguiremos mejores materiales y más esquirlas, pudiendo usar los materiales para mejorar las armas o para fabricar munición o incluso para venderlos y conseguir más esquirlas. Luego, lo que os comentaba en el vídeo anterior, si le quitamos al atronador todas las piezas antes de matarlo, podremos conseguir también materiales del radar, por ejemplo. También conseguiremos materiales de los barriles de munición, como os digo, siempre y cuando estas piezas se las arranquemos antes de matarlo, si no, no conseguiremos nada de ellas. También podremos conseguir materiales de los cañones de cadencia rápida, que son los que tienen la cabeza. Y por supuesto, si se la arrancamos antes de matarlo, también podremos conseguir la cola por la que nos van a dar en cualquier vendedor algo menos de 200 esquirlas. Por lo tanto, si hacemos esta ruta y combinamos el truco del atronador y el truco de los corruptores, vamos a conseguir bastantes esquirlas, experiencia y materiales que podemos usarlos para la fabricación o para obtener más esquirlas. Así que nada, gente, espero que este vídeo os sirva y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!